Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, ya otro vídeo del Demon Souls. Y vale, pues en el vídeo anterior ya matamos a Yus. Conseguimos la piedra esta. Conseguimos la piedra esta también. A ver, yo me he dejado el peso ya. Vale, y ahora lo que tenemos que hacer, si vamos al túnel colmillo piedra, matamos el último monstruo o al torre de Latria, a la altura de las tormentas o la valla de corrupción, ya se abrirá la puerta que no podríamos pasar en el palacio de Boletaria. Y vale, yo donde voy primero me voy a ir al valle de corrupción, porque me gustaría hacerme con un arma. Y vamos a ir a la archipiedra coloso. Vale, pues los dos objetos aquí ya los cogimos. Ahora vamos a bajar por aquí. A ver, ya me he caído, coño. Perdonad por la perra, pero cuando quiere se pone a dar por culo. Aún es muy jovencilla. Aquí es donde nos vamos a enfrentar al Garvinland y a la Damastria, aunque en verdad nos tenemos que matar solo al Garvinland. Y bueno, vamos a pasar a ver si lo mato a la primera. Go forth, Galvinland. May you be unharmed. Vale, la musiquita esta es la que más me gusta de todo el juego también. Vale, como veis ahí abajo pone la Damastria, pero no veréis cómo. Leave us, Slayer of Demons. This is a sanctuary for loss and a wretched. There is nothing here for you to pillage or plunder. Please, leave quietly. Bueno, como veis, no dice que no fallamos. Vale, se os di cuenta que hay un lagarto. Y son unos putos cabrones que se van corriendo. No, espérate, espérate. Vale, lo hemos cargado. Como veis, hay un pequeño momento que desaparece, pero aún le dais. Vale, trozo de piedra débil, 2. Y como veis, piedra débil pura. Me han dado 1. Cuidado, no os caigáis por ahí. Os caéis muy fácil. Como veis, están todos adorando
Vale, bueno, y aquí, como veis, está ella. Y él está aquí, porque como yo me he venido a esta parte por el lagarto, entonces se viene aquí abajo. Ahora vamos a por él. Cuidado, no os caigáis, que abajo hay unos bichillos que parecen niños pequeños, que están ahí en rojo, que enganchan entre todos y os matan enseguida. La tenemos por aquí, cuidado por el agujero ese que vais para abajo. Vale, y si no, bueno, todo eso lo cogeremos ahora. Y vale, y si no habéis ido a por el lagarto, lo tendréis ahí en la esquina. Aquí estará el plantado. Aquí. Y de aquí no se moverá. Pero si habéis ido a por el lagarto, pues el de aquí se va corriendo hacia aquí abajo, porque se piensa que desde ahí vamos a ir a por ella. No, que estoy mirando, me apareció que caía uno de esos rojos que caía de arriba. Cuidado con este que... que malos cates. Y cuando le queda muy poca vida también se cura el cabrón. Y vamos a ir así, toquecito, toquecito. Los cates que pega. Y bueno, me he quitado también el atuendo este de Yur para rodar un poco más rápido, porque si no, me voy a poner dos manos, a ver si le puedo dar dos toques. No, hostia, no me ha dado de milagro. Mala idea, mala idea. A ver, estas. Hace 10. Vale. No jodas, no, 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 no. Buf. Ah, sube. Le podemos tirar magias y eso, pero... y me quita la puta mierda. Ah, esto sí, esto sí. Se me olvidaba. No, hostia puta, tío. No, 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 no. No jodas, no, 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 no. Que me he caído, que me he caído. Déjame, déjame. No, tío. No, que me cago en tu puta madre. Me he caído abajo, me cago en la puta, tío. Qué mala suerte. Vale, voy a estar por aquí. Y como veis lo que os decía, el Barbildan, lo veis como está aquí. Ahí están mis almas. Donde me ha matado el cabrón. Porque me he caído. Y bueno, como veis, vuelve a aparecer otra vez el lagarto. Aparece tres veces, si no me equivoco. Y no sé si otra vez sería para que baje, para coger las armas o irme así. Me hubiera sido porque a veces se pega él ahí en el techo y no pega bien. Y si no, pues habré perdido las armas. Pues ya lo hemos quitado
un poquito. En este juego me han matado más cayéndome yo que en verdad la gente está. Cuidado con eso. Pero me trinque, me quita toda la vida de un golpe. Poco, cabrón. No, no, no. Uf, uf, uf. No, no, me cago en la puta, tío. ¿Dónde me ha enviado? Uf. Aquí vamos bien. Poco a poco. Sin emocionarme. No, no, no. Atentos que cuando le quede poca vida el cabrón se cura. Y eso es lo que falta, que se me cure y que se llene la vida otra vez. Vale, a ver. Cures, ¿eh? No, 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 de cures. No. Muy muerto. Vale, como veis conseguimos el escudo de plata oscura, el casco de plata oscura, la armadura, los guanteletes y las polainas. Vale, yo no lo puedo usar. El escudo sí, lo demás no, porque como no me he cogido el personaje mujer, no me lo puedo poner. Vale, quiero coger eso. Una vez vayamos a la Dama Astria y nos pongamos a hablar con ella, ella se morirá, resucitaremos, ¿no? Nos darán su trofeo y demás, y ahí tendremos lo de la archipiedra. Pero por si me matan, yo aún, o sea, lo que no quiero es ir por ella, que la maten, tener la vida otra vez a tope, haber resucitado y venir a coger este que me puedan matar y bajarme la tendencia. Entonces yo primero me quiero matar a toda la puta mierda esta. Cabrón, que se esconde el tío. Hijos de puta. Vaya tela, tío. Vaya tela. Oh, que me han matado, pero ¿cómo me han matado? No me he enterado, tío. Vale, pues ya estoy por aquí y no sé cómo me han matado. Me imagino que ha sido
por la peste. Y no me he fijado, pero ya digo, no me lo he dado ni cuenta. Y bueno, lo voy a intentar un poco más, a ver si puedo coger eso, si no ya lo dejaremos para después, que después tenemos que volver. Porque una vez, mira, una vez nos matamos a la maestra en tendencia puro blanco, si volvemos a entrar, nos volvemos a encontrar a Dark Vinland ahí. Tenemos que matarlo, conseguir una cosa de su cuerpo para dársela a su hermana. Y bueno, eso ya lo iremos viendo. Vale, voy a ver si... ¡Joder puta, tío! Estoy pensando que vamos a volver luego, que ya seremos también un poco más fuerte. Y vamos a dejarnos esto para luego, porque es que no puedo ni correr ni puedo caminar. Bueno, venimos aquí. You killed him, didn't you? Very well. I can no longer resist you. Do as you like. Take your precious demon soul. Vale, como veis, se muere, demonio destruido, demonio resucitado. El trofeo de la Dama Astra. Yo me voy a ir de aquí antes de que me mate. La mierda esta, vale. Conseguimos el arma de Menaka, pura sangre y el anillo de oración sincera. Como veis, hemos obtenido el arma de un archidemonio. La niebla incolora y espesa nunca más volverá a oprimirte. Esto hablan en el Palacio Boletario. Vale, me voy al nexo porque si no voy a morir aquí y no voy a morir. Vale, pues bueno, voy a dejar aquí esta parte, espero que os haya gustado, suscribiros, comentad, dadle a like, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima.